Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión. Claridad, buena señal, acceso a todos igual. Adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos a todas y a todos en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 21 de julio del 2021. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Ana Cecilia Terrazas, defensora de las Audiencias de Radio Educación, después de una intensa semana en la Bienal Internacional de Radio y en el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Muy bien, José Ángel Domínguez, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, pues están todos ustedes invitados a ponerse en contacto con esta defensoría. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gob.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Por supuesto, le recuerdo, le invito a escuchar, a descargar, a comentar todos y cada uno de los 9 programas, son 9 programas de la serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera, le podríamos remitir de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura, DH y, por supuesto, esta Defensoría. Hay un correo electrónico al que hay que dirigirse, es audienciasre@cultura.gob.mx y un micrositio en donde se pueden escuchar todos y cada uno de los capítulos, radioeducacion.edu.mx/podcast-medio-curso-audiencias. Después de esta invitación, me da muchísimo gusto que tengamos a un compañero de Radio Educación en el cual pues vamos a platicar sobre su trabajo, sobre su trayectoria en esta oportunidad, Ana Cecilia. Exactamente. Hoy tenemos el honor de tener a un compañerazo que nos va a, pues sí, a compartir sus experiencias con sus propias audiencias. Pero antes que nada, nos debemos a las audiencias. Este programa está hecho para eso, mi querido José Ángel. Entonces, voy a aprovechar para decirle a Gerardo Redón que estamos pendientes, que ya le escribimos, estamos solicitando que nos precise cuáles son las fallas de transmisión a las que se refiere. Y por otro lado, pues también le alcanzamos a responder algún apunte sobre los informativos. A Jorge Baptista López, que nos hizo un comentario amplísimo y de muchos, muchos diversos temas, lo queremos invitar al programa, lo estamos contactando. A Paul Elrich, pues ya retransmitimos sus dudas, inquietudes respecto a los informativos, le estaremos contestando muy pronto. A Jana Ojana Bucio, saludamos a sus niños y niñas, como nos lo solicitó. Efraín Alberto Iriarte, qué bien que está escuchando la serie sobre Introducción a los Derechos de las Audiencias, ojalá la pueda continuar. Aprovecho, José Ángel, porque no me dejarás mentir. También tenemos el libro ya puesto ahí, el libro electrónico gratuito sobre la introducción a los derechos de las audiencias. Ahí está, para quien quiera saber de qué se trata eso, de qué se trata esto. Y gracias a quienes nos ponen y aplican likes. Y efectivamente, tú vas a decir el amplio currículum de nuestro súper invitado de hoy. Claro, por supuesto, Ricardo Montejano. Él es productor de, ha sido productor de infinidad de series, pero en este momento produce Voces y Cantos de la Tierra Viva, Raíz y Razón, Los Renuevos del Sabino, por supuesto, en Radio Educación. Es un comunicador que nació en la Ciudad de México y que ha incursionado en diversas disciplinas artísticas que de alguna manera se complementan, porque ha sido fotógrafo de fijas, camarógrafo de cine, productor de video, actor de teatro, performer, productor de serie cuando inició esta cuestión de las cuestiones performáticas, productor de series radiofónicas, escritor, y ha estado cercano a grandes fotógrafos, a escritores, a hombres de teatro, a guardianes de la tradición de los pueblos originarios, creo que es parte muy importante del trabajo y de la esencia de Ricardo Montejano, de dirigentes sociales. Y su línea de trabajo fundamental es el registro de viva voz
registros testimoniales de movimientos sociales muy importantes, abrir espacios para la expresión de que aportan los pueblos originarios y, pues, por supuesto, en cada aspecto de la vida, ¿no? Tiene miles de fotografías, 10,000 horas o tal vez más de grabaciones de audio, de video, un libro, docenas de folletos, ha impartido pláticas, conferencias, talleres de producción radiofónica y está trabajando, entiendo, en un proceso de conservación y digitalización de este acervo de Ricardo Montejano para su preservación y consulta pública, porque constituyen fuentes de primerísima mano para, pues, todos aquellos interesados en la historia reciente, en las organizaciones sociales, en los pueblos originarios. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer saludarte, muchas felicidades. Acabas de recibir además un merecido reconocimiento en esta 13ª Bienal Internacional de Radio. Es un placer saludarte. Igualmente a todos y cada uno de los integrantes en este programa, Ana Cecilia, Alma Lilia, en fin, a nuestro productor Mario Ledesma, Almita Martínez. Estamos muy contentos por este reconocimiento. Por lo general llegan tarde los reconocimientos, ya cuando se muere uno, ya dicen, no, que sí, era magnífico. Pero esto que me llega en vida, pues yo lo agradezco infinitamente y espero que valga para poder terminar este proceso con la Fonoteca Nacional de entrega de los acervos de grabaciones de toda una vida, miles y miles de horas, para que estén a disposición de quien lo desee. Hay grabaciones extraordinarias. Afortunadamente no tuve que borrar cassettes para hacer nuevas grabaciones, conservé todas las grabaciones originales y entonces, pues, por ejemplo, el autor de Los Alebrijes me narró, está su narración de cómo fue ese sueño en su enfermedad. Él dice, pues, es que lo que pasa es que me morí o soñé, no sé, y en donde me fui y atravesé esto y se le aparecieron los alebrijes a don Pedro Linares. Se habla mucho de don Pedro Linares, que le hacía la cartonería, los Judas, a Diego Rivera, pero poco se conoce su voz. El testimonio directo es invaluable, es un tesoro. Claro. Oye, Ricardo, perdóname por interrumpirte y seguro que podremos escuchar y no nos daría el programa para escuchar todo lo que tienes de grabaciones ahí, pero algo muy interesante y muy importante para esta defensoría es tu relación, Ana Cecilia, no me dejará mentir, tu experiencia con las audiencias a lo largo de tu historia como productor radiofónico en Radio Educación. Has participado en infinidad de espacios muy importantes, Ana Cecilia. Sí, bueno, la pregunta, es que no hice la pregunta concreta porque ya se la habíamos pasado a Ricardo Montejano, pero a ver, ¿por qué está Ricardo Montejano aquí? No porque yo le quiera pues hacer nada más un guiño, que sí quiero, y un apapacho, sino porque este espacio que está hecho para las audiencias se encarga también de velar y ver por la pluralidad y variedad de temas y diversidad cultural y lingüística, que es que es el primer derecho de las audiencias que está en la ley. Y en ese sentido, para eso, y por eso se le entregó el premio, y también la pregunta fundamental que va a recorrer todo lo que nos va a contar, que cae en cualquiera de las partes que nos va a contar Ricardo Montejano, es cómo se relaciona. ¿Cómo te relacionas, Ricardo? ¿Cómo te has relacionado a lo largo de todas estas décadas con tus audiencias, esas audiencias que en donde pusiste el oído y además que ahora se vuelven patrimonio sonoro? ¿Cómo te relacionas con ellas y cómo conservas y cómo van modificando tu propio producto? Porque uno no le da la voz a nadie. Porque eso es una cosa terrible de, yo pienso, de decir. En el momento que uno le quiere dar la voz a alguien, está empujando la voz de uno en ese otro silencio. Más bien, ¿cómo se ha ido modificando ese proceso de escucha tuyo para que te haga producir un patrimonio sonoro que de veras es plural,
cultural y qué son otras las audiencias a las que tú has escuchado, mirado, volteado a ver y recorrido. Por eso no te quería interrumpir, porque ya estabas contándonos desde El Señor de los Alebrijes, El Señor de los Judas, de Diego Rivera. Debo agradecer, aprovecho tantito, porque más bien te quiero escuchar. Gaby Aguilar Gutiérrez nos ha ayudado muchísimo con este contacto y con las investigaciones, y supongo que a ti también. Semir Flores Soberanes, que no está ya con nosotros, pero que tú tenías la voz justo de él y tenías el proyecto, y por eso lo pusimos, y ese fue el programa que de alguna manera ganó Cristóbal Sánchez Sánchez, Las Mujeres de Milcingo, Argelia Betanzos, La Mazateca, que está ahorita, entiendo que en estos momentos en huelga de hambre, Nereida Pérez Ayuk, el colectivo de mujeres en contra de la violencia machista, aquí me vas a tener que corregir la pronunciación, Mepatachiagú, en fin, todas las personalidades que ahorita están haciendo y poniendo un dedo en las llagas y diciendo que no se puede abandonar esa lucha, tú ya las tienes ahí. ¿Cómo han ido modificándose en términos de estas audiencias, tu escucha y tu propia programación, este proceso dialéctico que ha pasado? Ya está. Mira, Ana Cecilia, cuando me hicieron el reconocimiento, yo se los dije. Yo era conocido entre la tropa, más que por personas tan distinguidas como las que estaban en el presidio. Porque al hacer los programas de radio, yo lo que hago es, como señaló correctísimamente José Ángel Domínguez, usar la vía testimonial. Yo grabo testimonios. Es un lenguaje que todo mundo puede entender, porque es un lenguaje de quien está viviendo los procesos. Yo no hablo de la lucha de los colectivos por la liberación de los presos políticos mazatecos. Yo le doy la palabra a Argelia Betanzos, que está en huelga de hambre, frente a la judicatura allá en Insurgente Sur, hoy, ahorita. Y la voz de ella es la que se escucha. Pero esa voz, al ser el radio un medio tan noble, la escuchan de regreso y le dicen, le van a decir, le han dicho de seguro a Argelia, ya se escuchó. Además, les mando el programa ya grabado, la dotación de contenidos de radioeducación lo permite, se difunde por las redes sociales y empieza a generarse una espiral. Y decía mi mamá, las campanas dicen, dan, darán. Dan, darán, dan, darán, porque si tú das, te darán. Y entonces, al regalarles, o al devolver el favor que te hicieron por la confianza que te tuvieron en los testimonios, tú se los devuelves primero que nada a la hora de transmitir el programa. Lo escuchan y eso los halaga mucho. Ellos dicen, está muy bien, y además es su propia voz. No es una interpretación. Hasta hace muy pocos años veíamos la imagen de los presidentes de la República y estos presidentes de la República movían la voz, pero no se escuchaba su voz. Era el locutor o el conductor de Televisa el que decía lo que había dicho el presidente. Interpretaba lo que había dicho el presidente. La voz directa no se usaba. Ahora la vía testimonial se está usando cada vez más y es una herramienta de la mayor utilidad. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que todo mundo puede entender, no es un lenguaje de especialista. Segundo, es de tú a tú. Es un lenguaje que conlleva además esta carga emocional, como bien lo señala Gabriela Aguilar Gutiérrez, esta parte importantísima de la comunicación que es la emoción, no el raciocinio únicamente. Y bueno, de esta manera nosotros, yo cuando empecé aquí a invitación de Froilán a participar, sí nos propusimos ampliar y sabíamos, Froilán y yo, sabíamos que íbamos a empezar a generar audiencias, al grado de que esta señal de radioeducación no estaba castigada. Ahora se escucha en muy pocos estados de la República alrededor de la Ciudad de México. Antes nos escuchaban
en la Chontalpa, nos escuchaban en Tabasco. Yo tengo cartas llegadas desde Tabasco reseñando los programas que hacemos, del programa aquel Abriendo Surco, de gran trayectoria en los inicios de este proceso. Yo creo que un ejemplo, a mí me gusta mucho hablar por medio de ejemplos concretos, porque los conceptos abstractos y generales son buenos, son interesantes, agrupan procesos muy generales, pero no hay como un ejemplo concreto. Recibimos una carta en alguna ocasión de Chamacuero, Michoacán. En Chamacuero, Michoacán no había luz eléctrica. Todo mundo escuchaba el radio en el mercadito que iniciaba pues a las 5, 4 y media de la mañana. Pero como no había luz eléctrica, todo mundo tenía sus radios de pilas. Algunos sintonizaban unas estaciones, algunos otros sintonizaban otras estaciones. Y lo importante es que dijeron es que no podemos estarle subiendo y subiendo y subiendo para que se escuche nuestra estación. Vamos a elegir en una asamblea pueblos indígenas al fin, vamos a elegir en una asamblea cuál es la estación que vamos a sintonizar todo y ya la sintonizamos bajito. Y ganó Radio Educación, ganó el programa Abriendo Surco y nosotros, decía la carta, les estamos comunicando esta buena noticia, los estamos escuchando diariamente aquí en Chamacuero, Michoacán, en el mercadito muy temprano donde no hay luz eléctrica. Estos ejemplos nos dan una idea de lo que es la retroalimentación. Yo llegué a inaugurar Radio Ñondá, la palabra del agua, en Xochitlahuaca, una de las estaciones comunitarias más radicales. Cuando llegó Xochitl Gálvez a proponerles que les iban a autorizar la señal, dijeron, no señora, muchas gracias, quédese con su autorización. ¿Por qué? Les dijo Xochitl Gálvez. Pues sencillamente porque si nosotros aceptamos la legalización que usted viene a proponernos, vamos a tener que entrar, dicho sea en pocas palabras, al aro. Y vamos a tener que transmitir todas las mentiras que nos mandan a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional Electoral. Y como dicen los políticos, puras mentiras, nosotros no queremos engañar a nuestro auditorio. Nosotros no lo vamos a engañar, así es que, pues, a la hora de quitar esas comunicaciones, entonces nos van a quitar la señal, nos van a sancionar, y pues no tiene caso, señora, ¿no? Mejor aquí estamos defendiendo nuestra estación, y no vengan a quitárnosla, porque nosotros estamos unidos y listos y prestos para defenderla. La libertad y el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no les quitaron la estación y tampoco tienen permiso. Entonces, cuando yo llegué a esa estación a inaugurarla, en primer lugar les dije que les iban a tratar de quitar la estación. Y sí, fueron en alguna ocasión, los sorprendieron y les quitaron el transmisor, las autoridades, les decomisaron todo y, bueno, ellos se encontraron la manera de volver a salir al aire. Ya se los había dicho yo, van a tratar de acallarlos porque son fuertes palabras las que ustedes pronuncian. Y me sentó a la mesa de su casa uno de los impulsores de la radio, un maestro que fue el que nos hizo la invitación. Yo fui como delegado de la ORCEM, la Organización de Radios Comunitarias de Michoacán, 11 proyectos de radios comunitarias que estábamos apoyando, yo apoyado por la sección 18 del Magisterio Michoacano. En 2003 a 2005 estuve yo allá en el estado, impulsando la radio magisterial, que nunca, bueno, nos quedamos en la mesa de negociaciones. Pero en fin, esa es otra historia. Cuando muchas historias. A Xochitlahuaca, me dijo la esposa del maestro Onofre de Xochitlahuaca, yo a usted jamás pensé que lo fuera a tener en la mesa de mi casa, llevo años escuchándolo, señor. Enhorabuena, tómese este molito, está usted en su casa. Esos gustos nos hablan de la trascendencia y de la importancia
de la palabra de quienes comunicamos. Es algo muy, muy importante. Y si nosotros estamos brindando palabra verdadera, palabra clara, palabra transparente, palabra que como el agua deja ver todo en ella, palabra que representa la verdad, entonces nosotros estamos del otro lado y en una sintonía con quienes nos escuchan. Claro. Qué cantidad de historias interesantes, mi querido Ricardo. Muchísimas gracias por compartirlas en este espacio también. Pero ahora que has puesto, digamos, que el acento una vez más y que se ha posibilitado y aceptado la diversidad, la pluralidad lingüística y la composición social tan diversa de nuestra patria, tú has estado trabajando en distintos espacios de poesía en las lenguas indígenas, y podríamos hablar de audiencias indígenas. ¿Qué dirías en torno a este término? Pues es que es una vía, la radio, de gran posibilidad de llegar, y sobre todo con las lenguas negadas, las lenguas que hasta hace poco fueron aceptadas por la ley de derechos lingüísticos, esta discriminación, este racismo consuetudinario de nuestros países, como en Chile, como en México, como en Colombia, en todos lados, los dominados, los pueblos originarios, son menos, son flojos, no valen, y sus palabras pues son signo de atraso. Cuando nosotros descubrimos que en una lengua indígena las palabras tienen un significado gigantesco, tienen un significado muy profundo que no es tan sencillo traducir, nosotros dijimos, están llenas de poesía las lenguas indígenas, y más el lenguaje ritual. Este fenómeno de la escritura por los pueblos indígenas fue un fenómeno que se inició muy tempranamente en México. Ahora en toda América ya hay barruntos y hay escritores, hay mapuches, ahí está el cura Xuhuelá de los pueblos de allá, mapuches, ahí están muchos poetas, mayas, Humberto Acabal, que desgraciadamente una de sus últimas grabaciones la hicimos acá en Radio Educación, en el Estudio A, de este gran poeta maya. Yo digo que él era un iniciado de la cultura maya, de los tatas, de una profundidad maravillosa. Entonces los pueblos, al verse reflejados, es como un shock. Porque sus papás, por lo general, siempre les dijeron, no hables totonacu, no hables tu lengua porque no vas a poder desenvolverte en la sociedad, no te va a poder ir bien. Era prohibido en las escuelas hablar náhuatl en Milpalta hasta hace no muchas décadas. Era en las familias algo que se usaba al interior, alrededor del fogón, con mamá haciendo tortillas, pero que de ahí no salía, porque era síntoma de rechazo, era señal de que te iban a rechazar por indio, así, por atrasado, por feo, por moreno, por sucio, por flojo, por jodido. Entonces, el escuchar las lenguas indígenas como algo hermoso constituyó una irrupción en el cuadrante. Lo empezamos a hacer muy tempranamente, en este siglo. Empezando el siglo, empezamos a hacerlo ya sistemáticamente. No quiere decir que antes no lo hiciéramos. Yo tengo grabaciones de 1984 en lengua zapoteca, en náhuatl. Lo hicimos desde antes, pero eran los saludos en su lengua que brindaban los compañeros. Me recuerdo yo mucho
en el 91 hubo una gran marcha desde Chiapas, una marcha que dirigió Ramón Danzós Palomino, que la policía detuvo acá en las afueras, en la entrada a México, desde Puebla, y vinieron, una comisión se escapó de ese cerco, vinieron al programa de Radio Educación y hablaron en su lengua, en sus diferentes lenguas indígenas, y mandaron su mensaje en tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol, que son las principales cuatro lenguas. También hay canjobal en Chiapas, pero... ¿En Chiapas? La candón. Pero las principales cuatro lenguas fueron esas. Mandaron sus mensajes y se malentendió. Eran tiempos de Miguel de la Madrid. En la tarde, el director de la estación ya le andaban haciendo manita de puerco con la policía política. Nos localizaron por fin en el restaurante Los Guajolotes de Insurgentes y San Antonio. Ahí estábamos Alejandro López López, mi hermanito ya falleció, Estábamos Froilán y un servidor. Y llegaron estos señores de la policía política, se presentaron, dijeron, ¿qué transmitieron? No es posible. Nos dijeron que le mentaron la madre al señor presidente. Y en tojolabal. Porque alguien escuchó algo parecido en lengua indígena, ¿no? Acá chingasuma, ¿no? Y algo así parecido se escuchó y dijeron, le mentaron la madre al presidente. Y le hicieron a Murillo Cruz, que era el director de la estación en aquel entonces, como dijeron ellos, es que ya le hicimos manita de puerco a su director, ¿tienen la grabación? Claro que sí, la tenemos. Y pues, nosotros ya nos habían echado un pitazo de que nos estaban buscando por cielo, mar y tierra, y hicimos una copia, y les dimos... Creo que sí, les dimos la original. No sabíamos cuál era la original y cuál era la copia total, pero eran iguales. Les dimos una, dijeron, ¿seguro no hay una mentada de madre al presidente? Seguro. Bueno. No pasó nada, pero las lenguas indígenas en Radio Educación se escuchan desde hace muchos, muchos años. Así es. Entonces recupero, mi querido Ricardo, fíjate que se nos acabó el tiempo, pero... hablaste de tus audiencias testimonio, no en un lenguaje especialista, sino de tú a tú, con la emoción, con la palabra transparente, con la posibilidad de redifundirlo de la mejor manera y conservarlo, por supuesto. Hablas o buscas a las personas que han sido discriminadas continua y eternamente. Todavía cada programa que se te escucha es muy valiente, y yo quiero que la gente que nos está escuchando, nuestras audiencias, no se pierdan Raíz y Razón, que no se pierdan Voces y Cantos de la Tierra Mía, ni Los Renuevos del Sabino, ni del campo. Bueno, ya ahora es Sin Campo No Hay Ciudad, porque esa es la única manera de poder entender y escuchar a esas audiencias. Muchísimas gracias por haber venido y estado con nosotros. Pues un honor, y estamos para servirlos. Estamos muy, muy contentos. Imagínense, nos retransmite Radio Gempoj, que abarca 500 comunidades, ¿no? Esto es una cosa única, es un tesoro, esta multiplicación de la señal de los programas de Radio Educación. Y los proyectos tendrán que regresar y multiplicarse, por supuesto, mi querido Ricardo. Bienvenidos todos los proyectos. Uh-huh. Y pues gracias por permitirnos conversar contigo. De verdad, un privilegio. Ojalá podamos continuar esta conversación muy pronto. Te abrazo con muchísimo cariño. Gracias a todos los que nos escucharon. A nombre de todos los que hacen posible la transmisión de este programa, los esperamos la próxima semana en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. De las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.